Hello everyone. Ya veo que tengo cuatro estudiantes conectados. Hello everyone. Welcome to a new class. Welcome to a new English class. Welcome. This is Harumi. Welcome to another live. Welcome to another free English class. Hey guys, bienvenidos. Soy Harumi. Bienvenidos a una nueva clase gratuita de inglés. All right, today we have lesson 91. Hoy nos toca la lección 91 de nuestro curso totalmente gratuito de inglés. Mira, ya vamos en la lección 91. Tienes 90 clases para ver. ¿Dónde la encuentras? En mi canal de YouTube. Sí, en mi canal de YouTube, que estoy como Miss Harumi. El link está en la descripción de esta página, de este video. Ahí me encuentras. Encuentras todo mi curso. ¿Ok? Exactly. Muy bien. So, hello everyone. Ya tenemos 28 conectados. How are you guys doing today? Hello, hello. Welcome. Vamos a saludar. Hey, Marlene. Hello. Hi, Gerardo, Antoinette, Alexandra, Robinson. Hello. Welcome, guys. Today we have a new lesson. We have lesson 91. Seguimos avanzando con nuestro curso gratuito. Y vamos a seguir así hasta llegar a temas avanzados. All right? Please help me share this live. Okay, ayúdenme a compartir este en vivo para que más estudiantes se unan. Vamos 27 estudiantes. So, vamos a esperar un poco más para que podamos iniciar. Mientras tanto, vamos a recordar lo que hicimos ayer. All right? En la clase 90, yesterday's class, ¿qué vimos? Vimos like versus as. Estuvimos practicando las diferencias a través de ejemplos con mucho contexto para que puedas ver las diferencias. ¿Ok? Hoy vamos a ver un tema completamente diferente. All right? Today we have another topic, very different topic. Y es muy importante. Seguramente ya has leído el título. ¿Ok? Make versus do, right? Vamos a ver estos dos verbos que son similar en inglés, perdón, en español, ¿no? Porque su significado es hacer, ¿no? Es hacer tal cual, pero en inglés existen diferencias, ¿ok? There are some differences between them. Hay algunas diferencias entre estos dos verbos y los vamos a estudiar hoy. Hoy te comparto mis tips. Hoy te comparto ejemplos y un poco de práctica para que veas qué tal te va en el tema. So, vamos a tener una clase muy emocionante, all right? Vamos a ver quién más se va uniendo. Hey, Nelly. Nelly, long time, ¿eh? Long time. Hello, hello, Nelly. Hi, Karomi. Hello. Hi, Jorge. Eusi, hello. Good evening. Yes. Good evening, everyone. Qué bueno que se estén uniendo, chicos. Recuerden, estamos aquí para seguir con el curso gratuito. Hoy nos toca ver la lección 91. Veamos cuántas personas conectadas. Let's see. Para poder comenzar todos juntos, please help me share this live. Ayúdame a compartir para que más personas se unan al en vivo, a la clase gratuita de hoy y podamos empezar. ¿Ok? 29 people. Awesome. Vamos ya aumentando con el número de espectadores. All right. Miriam, hello. Hi. Beth me dice. Oh, Beth, sí, me había escrito para mis clases grupales. Claro que sí, Beth. No te preocupes. Voy a estar ahí checando la bandeja de entrada. Don't worry, don't worry. Sí, sí. Bien, chicos, vamos entonces a comenzar, ¿sí? Por ahí se van uniendo más. Hello, hello. Vamos a comenzar con el tema. A ver, give me one second to share. All right, give me one second to share my screen. Un segundito para compartir mi pantalla. Justo acababa de salir de unas de mis clases grupales. Es por eso que mis clases gratuitas están teniendo diferentes horarios. I'm sorry, guys. Pero no los voy a dejar. Voy a seguir acá con ustedes. Ok, siempre me doy el tiempito. One second. Ahora sí, compartimos pantalla. ¿Sí? Ok, guys, aquí estamos. All right. Si por ahí
hay estudiantes nuevos. Bueno, chicos, soy Harumi. Llámame solo, just call me Harumi. ¿Sí? Me encuentras en las cuatro redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Dónde es que puedes conseguir todas mis clases gratuitas? Aquí, en mi canal de YouTube. Estoy como Miss Harumi. Me encuentras súper rápido. ¿Ok? Ahí tienes la recopilación de mis clases gratuitas para que puedas ver y puedas apreciar los ejemplos, el contexto, la metodología, todo a base de inglés con ejemplos reales. ¿Ah? Nada sin contexto. Ahí vas a ver la diferencia. Por ahí, como comentaba, si hay estudiantes que se quieren unir a mis cursos especiales, que son dos, mis clases grupales de todos los niveles, o mi club de conversación de todos los niveles, es por Zoom. Solo me contactan, ¿sí? Este es mi WhatsApp, me contactan al WhatsApp o me escriben al Facebook, al Instagram, para ponerme en contacto contigo. Te brindo la información y de esta forma puedes ser parte de mis estudiantes, de mi grupo de estudiantes. Ya en septiembre iniciamos clases nuevamente, ¿sí? Ya estamos iniciando nuevamente clases y nuevamente estamos iniciando también club de conversación dentro de poco, ¿sí? Cualquier consulta, puedes escribirme, ¿ok? No te preocupes. Sigamos entonces. Make versus do. Esto va a ser nuestro tema. Make versus do. ¿Por qué es que muchos estudiantes lo confunden? Porque tiene el mismo significado, ¿ok? They have the same meaning in English. Tienen el mismo significado. Hacer. ¿Sí? Hacer. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a estudiar? Por ahí, como te comenté, vamos a dar unos tips, ¿all right? Para que puedas diferenciarlos, ¿sí? Vamos a ver por aquí, a ver. Empecemos. What's our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? Today's purpose, yes, it's to learn the differences between do and make. Claramente, nuestro objetivo es aprender las diferencias entre estos dos verbos, do and make, que significan hacer. ¿Ok? So, ready to start? Ready? I hope you're ready. I hope so. Espero que sí estés listo. Vamos entonces a comenzar. Let's see. Make. Mira este verbo, make. El verbo hacer. ¿Qué debemos saber de este verbo? Look at this. Lo usamos, we use make to create something with our hands. Para crear algo con las manos. Ok, to create something with our hands. Si no lo sabías, bueno, ahí te presento uno de los usos de make. To create something with our hands. Veamos unos ejemplos. Let's see some examples. All right? Look at this. Primer ejemplo. She made her mother a scarf. She made her mother a scarf. Ella le hizo una chalina a su mamá, ¿no? Una chalina, right? Lo que nos ponemos en el cuello cuando estamos así con frío, when it's cold, yeah, scarf. Ella le hizo una chalina a su mamá, ¿no? Quizás la cosió, la tejió, lo hizo ella. She made her mother a scarf. ¿Sí? Número dos. He made his father a chair. ¿No? Él le hizo a su papá una silla, ¿no? Quizás lo construyó con sus propias manos. Todo lo hizo él, el carpintero. So, he made his father a chair. Le hizo una silla. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Ahí claramente estás viendo el uso de make. Solo que está en pasado. Claro, puedes cambiarlo de tiempo, ¿ok? What did you make for lunch? ¿Qué hiciste para el almuerzo? ¿Qué preparaste? ¿Qué hiciste? What did you make for lunch? ¿Sí? Si decías prepare, bueno, prepare no es el verbo adecuado. Prepare lunch, prepare dinner, no. Usa make. Make lunch, make dinner, make breakfast, ¿no? Make coffee. Bien, hacer café, el almuerzo. What did you make for lunch? ¿Qué hiciste para almorzar, para el almuerzo?
¿no? Que preparaste, que hiciste. All right? ¿Te das cuenta? This is the first use of make. Es el primer uso de este verbo make. ¿Sí? A ver, recuerda, to create something with our hands. ¿Ok? To create something with our hands. El make se enfoca más a crear. ¿Sí? To create something. Muy bien. Vamos a ver aquí cómo vamos. A ver, let's see here. Cada vez aprendiendo más. ¿Ok? All right. Number two. Vamos con el uso número dos. ¿Para qué más usamos make? A ver, mira. Vas a encontrar oraciones con este uso. Number two. To describe a change of mood or state. Cuando queremos describir un cambio de humor o estado. ¿Sí? ¿Cómo así? Con los ejemplos vamos a entender. Don't worry. Aquí. This interesting news made me happy. Estas noticias interesantes, ¿no? Me hicieron feliz. O sea, estaba normal, pero al saber estas noticias, they made me happy. Me hicieron muy feliz. They made me happy. ¿Ves? Cambiaron tu humor, your mood. Okay? He made me cry. He made me cry. Me hizo llorar, ¿no? Me hizo llorar. ¿Ves? De lo que estabas bien, ahora estás llorando. Hay un cambio. There is a change of mood or state. Un cambio de humor o de estado. También usamos el make ahí. ¿Ok? All right. So, dos importantes usos que le damos al make. ¿Ok, guys? Awesome. Great, great. Now, let's see. Necesitas saber también que existe, ¿ok? Existe colocaciones, collocations, ¿sí? Aparte de estos dos usos, allá tú sabes cómo es el inglés, ¿no? El inglés a veces existen bastantes frases que están bien decirlas así, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí, cuando usamos make, tenemos esta serie de combinaciones. O sea, siempre van a ir con esas palabras. ¿Ok? Always. Son collocations. Yo digo, make a plan. Make a plan. Yo no digo, do a plan. ¿No? Do a plan. No. No, make a plan. Let's make a plan together. Hagamos un plan juntos. Make a plan. Son combinaciones. ¿Ok? Make an apology. Make an apology. Make a decision. ¿Sí? Siempre van a ir con make. Por eso aquí los estoy colocando. Vamos a unirlos para que sepas que son collocations. ¿Ok? Y van a ir siempre con ese complemento, no con el do. Make a mistake. Cometer un error. Make a mistake. Right? Make money. Right? Make money. Make money. Make an appointment. Hacer una cita. Make an appointment. Okay? Make a phone call. Okay? Make a phone call. Hacer una llamada. Make a phone call. Make a promise. Right? Make a promise. Okay? Hacer una promesa. Make a promise. Make noise. Hacer ruido. Make noise. Okay? Make the bed. Hacer la cama, bueno, nosotros lo que entendemos como tender la cama, bueno, se usa make, make the bed, ¿ok? Estas colocaciones, ¿ok? Estas de aquí, siempre van a ir con make. ¿Por qué? Porque así es la forma correcta. Simple as that, ¿sí? Entonces, estamos primero comenzando con make. Hemos visto sus usos, pero también estamos viendo sus collocations, ¿sí? Y necesitas dominarlo. Acá no hay ningún truco, ¿ok? No hay ningún truco, ¿ok? Lo único es recordar que el make va con ciertas palabras al lado, ¿ok? Y que así es y así es, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ajá, vamos a ver. Me preguntan por aquí,
Earn money. Oh, Mr. Fahrenheit. Mr. Fahrenheit me pregunta, ¿se puede decir earn money? Claro, claro que sí, claro, pero eso dependiendo del contexto, ¿no? A ver, él me dice earn money. Earn money es ganar dinero, ¿no? Earn money. Claro, no hay problema. Pero ahorita estamos usando el verbo make. Pero sí puedes decir earn money. Sorry, aquí es earn money. ¿Sí? Ganar dinero. ¿Ok? Ok, excelente. Sí se puede. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver si tienes más preguntas. ¿You have any questions? ¿Yes? No more questions. All right. Bien, chicos. Sigamos entonces. ¿Ok? Hasta aquí con el make. All right. Hasta aquí con el make. ¿Sí? Es lo único que tienes que saber del make. A ver, vamos a repasar. Let's see here. Habíamos dicho, a ver, para los que recién se están integrando, ¿ok? Usamos make cuando creamos algo, when we create something with our hands, ¿ok? Make a cake, hacer un queque, make lunch, make dinner, make a chair, right? Make a scarf, ¿ok? Hacemos algo con nuestras manos. Number two. También lo usamos to describe a change or mood or state, ¿sí? Para describir un cambio de estado o de humor. Él me hizo llorar, él me hizo feliz, right? Esas noticias me alegraron el día, ¿no? ¿Qué más? A ver, podemos decir también, ¿no? Ella me hizo sufrir, ¿no? She made me suffer, ¿no? Cambios de estado, cambios de humor, ¿sí? Y también vimos aparte collocations, ¿bien? El make siempre va a ir con algunas palabras especiales. Bien, hasta aquí fue el tema de make, ¿all right? Ok, awesome. Let's continue here. Ok, vamos a continuar now. Ok, with do. Ok, do. Do también significa hacer. Sí, pero a diferencia de make, lo usamos to describe actions, activities, daily activities, ¿no? Más, el do se usa muchísimo más que el make, ¿no? Puedo decir muchísimas actividades con do. Hay muchas, daily activities, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de forma general para describir acciones. What are you doing? Ahí vemos al do. Right? What are you doing? She was doing something strange. Ella estaba haciendo algo raro, ¿no? Ahí vemos el do, ¿no? De forma general, describe acciones, ¿ok? Bien. Y también tenemos que recordar sus collocations. También tenemos collocations con do. Do business, hacer negocios, ¿no? Do a course, ¿bien? Do a course, do an exam, do exercise, do laundry, ¿no? Ahí están las actividades diarias. Do laundry, do the washing, ¿no? Hacer lavandería, do a test, ¿all right? Do the dishes, lavar los platos. Claro que ya no se entiende cómo hacer, pero por eso te decía, son collocations, siempre va a ir con do the dishes. ¿No? Hay que tratar de sobreentenderlo como lavar los platos. Do the dishes. ¿Ok? Do a favor. ¿No? Can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? Do me a favor. Do the gardening. ¿No? Hacer jardinería. Do the shopping. Do yoga. Do pilates. Es más para acciones. Actions. ¿Ok? Activities. ¿Ok? Vamos a ver, estos son los collocations de do, ¿sí? Son muy diferentes si te das cuenta. Hay que aprenderlos así, tal cual, ¿ok? Tal cual. Muy bien, vamos a ver si veo preguntas. Any questions? Ajá. Ajá. Gino me dice, en los ejemplos amarillos dice make, pero en los ejemplos están con make. Of course, porque puedes usarlo en cualquier tiempo, Gino. El pasado de make es made.
Así es que los ejemplos pueden estar en pasado, en futuro, en presente, pero no por ello va a dejar de ser, va a dejar de llevar ese complemento. No, ¿sí? Los ejemplos pueden estar en cualquier tiempo. Acostúmbrate a que estén en diferentes tiempos, porque a veces lo aprendemos así, ¿no? Do business. Y se bloquean cuando dicen, ¿cómo digo? Hice negocios, ¿no? We did business. Porque estamos usando su pasado. Aquí te estoy enseñando la forma, the base form, la forma base, pero tienes que regular el tiempo cuando quieras hablar. We did business. Hicimos negocios. We did business. ¿Ves? Estoy usando el pasado de do. Al igual que con make, en los ejemplos estaba con make en pasado, pero sigue siendo el verbo hacer de make. ¿Sí? Entonces, por ahí no nos confundamos con los tiempos. Sigue significando lo mismo, solo que está en otro tiempo. ¿Ok? So, guys, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Ok, Gina. All right. Vamos a ver por aquí. No, pasemos a la práctica entonces. ¿Ok? Let's practice now. Bien, ready to practice. ¿Listos para practicar? ¿Ready? Yes. Bueno, esta práctica consta de puntos. Okay. ¿Cuántos puntos tú puedes obtener? Cada ejercicio tiene un puntaje, así que al final me dices cuánto obtuviste. ¿Sí? Me dejas tus respuestas aquí. Ok, please, your answers here on the comments. ¿Sí? Tus respuestas en los comentarios. Y al final suma tu puntaje. Ok, ve sumando en una hojita cuánto va tu puntaje. Let's see. Veamos entonces. Y están los collocations de do. Bien, pasemos. Bien, empecemos con 100 puntos y así vamos a subir de nivel. ¿Ok? Are you ready? Are you ready to start? Yes. A ver, a ver, a ver. ¿Listos, listos? Yes. Are you ready to start? Yes. Who says yes? Who says no? Vamos a ver, chicos, chicos. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a revisar qué me dicen aquí en los comentarios. ¿Listos? Vamos a completar, ya sea con make o con do. Pero ojo, tienes que darle la forma. Como acabamos de ver, puede estar en pasado, en presente. Si vas a practicar, hay que practicar bien en todos los tiempos, ¿ok? Así que es necesario que podamos tener más conocimiento de los tiempos de esta forma. Yes, me dicen por aquí, yes, Araceli, Víctor, Edri. Mr. Fahrenheit, hello Luis. Ok, empecemos. ¿Y chicos? Y no se olviden ayudarme a compartir, please, chicos, all right? Compartan el video, please, please. Bien, a ver, empecemos por los primeros 100 points. A ver. Mr. Jones, a lot of money when he sold his company. A ver. Mr. Jones, a lot of money when he sold his company. Te voy a leer aquí. Recuerda, tienes que usar make or do, pero mira bien el contexto. Puede estar en presente, en pasado, en futuro. ¿Ok? Ajá. Ok. All right. Yes. So. ¿Cuál es la respuesta correcta? La escribimos por acá. Mr. Jones, made. ¿Ok? Made. Sería lo que completa aquí. Made, ¿sí? A lot of money when he sold. Es como me doy cuenta que es pasado. When he sold. Cuando él vendió su empresa. Es importante el contexto. Ok, es importante. It's very important that when you learn a language, learn it with context. Apréndelo con contexto. De nada sirve las frasecitas o cómo yo te estoy brindando la clase si es que no lo ponemos o no lo aplicamos en contexto, en un inglés real. Ok, mate. Aquí tienes 100 puntos. 100 points. ¿Ya? Yeah? Did you get 100 points? Yes. Ahí anota, anota cuántos puntos para que así sepas cuántas respuestas correctas has tenido. Así te autoevalúas. ¿Ok? Aquí hay muchos, a lot of students, así que puedes autoevaluarte. ¿Ok? Ok, mate. Next.
All right, next. Por los siguientes 100 points. My parents, they gardening at weekends. My parents, they gardening at weekends. A ver, let's see. Mm-hmm. Okay, Marlene, excellent. 100 points for Marlene, 100 points for Rosa. ¿Qué me dicen de este segundo ejemplo? My parents, the gardening at weekends. Ajá, okay. My parents do, right? Mis papás hacen jardinería, ¿no? Los fines de semana. Do. Mm-hmm. Do, excellent. Very good. Do. ¿Sí? Do. Do the gardening. Do the laundry. Do the dishes. Do homework, ¿no? Bien. Do. Do the gardening at weekends. Los fines de semana. Es como una rutina. Tiempo presente. Do. ¿Ok? Great. Awesome. Ya van 200 points, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto obtuviste hasta aquí? A ver, 100 points, el que hizo la primera. Otros 100 points, el que hizo la segunda. 200 points. Si los obtuviste, excellent. ¿Ok? Great. ¿Ok? A ver, vamos a ver por acá. Let's see here. Mm-hmm. Bien, la mayoría puso tú. Awesome. Yes, Rosa, 200 points. You got 200 points. Excellent. Good job. Bien. Manuel, only 100 points. Don't worry, Manuel. Don't worry. Hay más ejercicios. Don't worry. Bien. Let's move on. Vamos a continuar. Chicos, next. Siguiente. Por los 150 points. Ya va aumentando. 150 points. Veamos, a ver, let's see. Okay, Sally does homework with her father. Sally does homework with her father. A ver, toma en cuenta el tiempo, okay? El tiempo presente, pasado, futuro. A veces el tema es make do. ¿Voy a completar todo con make do? No, tienes que adecuarlo al contexto. El tiempo es importante. Ajá, Sally the homework with her father. Mm-hmm. Yeah, yeah. The right answer is does. Okay, does. Okay. She does the homework with her father. Does homework. Do homework. So look aquí va does. Simple present. Sally does the homework with her father. Muy bien. Great. Hasta aquí. A ver, voy a sumar. Anterior, 200, no, 350, ok. Who got 350 points? A ver, hasta aquí, ¿quién obtuvo los 350? Who got 350 points? Yes, Rosa, great, awesome, excellent, good job. Así se autoevalúa, ¿no? Ya que nuestra interacción no es tan directa, una forma de cómo encontré para que puedas ver tu evaluación con este tema. ¿Ok? Very good. Next. A ver, por otros 150 points. ¿Sí? Ok. The company a profit since they have changed their policy. The company a profit since they have changed their policy. ¿Qué me dices por aquí? Uh-huh. Ok, con esto ya serían 500 points. Si haces esta bien, 100 points. A ver, ¿qué me dicen? The company a profit since they have changed their policy. Uh-huh. Ajá. Okay, we have here, made, does, did, the company made, ¿qué será, chicos? A ver, what's your answer? A ver, veamos. Yes, right, made, exactly, made a profit. Yes, excellent. La empresa, ¿no? La empresa made a profit. Okay.
desde que ellos cambiaron su póliza. Made a profit. Bien, excelente. Hasta aquí. 500 points. Who? Who says me? 500 points. A ver, ¿cómo vamos con los points? 500 points. Yes, awesome. Okay, Rosa, excellent. Great, good job. Very good. Sigamos con más ejemplos para que le agarres la onda, okay? Let's see here. A ver, sigamos. Okay, vamos a ver. Here, next, 200 points. Vamos por los 200 points, okay? A ver, let's see. Clean the washing once a week. Clean the washing once a week. Okay. Great, Marlene. Very good. Oh, my God. 29 personas nada más. Chicos, ayúdame a compartir. Please, help me share. Help me share. Vamos a ver por aquí. Ajá. Yes. The right answer is Tim does the washing once a week. ¿No? Él hace lavandería una vez a la semana. Right? He does the washing, the laundry, si gustas, once a week. Okay, great. Hasta aquí, 700 points. Si hiciste está bien, ya debes decir, ya debes tener 700 points, ¿no? Okay, si gustas, puedes decir en inglés, I got, y tu cantidad de puntos. Okay, I got 100 points, 400 points, I got. Yo obtuve tanto puntaje, ¿ok? A ver, puedes decir eso si gustas para que me respondas en inglés, ¿ok? So, por los 900 points, let's see this. Ajá. Clowns try to people laugh, but they don't always succeed. Los payasos intentan, tratan de hacer que las personas rían, ¿no? Que rían, pero ellos no siempre tienen éxito. ¿Ok? A ver, ¿qué va por aquí? Let's see here. Ajá, ajá. Vamos a ver por aquí. Make. All right. Awesome. Yes. Make. That's the right answer. Estudiamos el make como un cambio, ¿no? Algo que hace un cambio en otras personas. Make. Ellos intentan hacer, make people laugh, intentan hacerlas reír, hacerlos reír, pero no siempre tienen éxito. They don't always succeed, ¿no? Okay, make people laugh, okay, excellent. So, hasta aquí 900, okay, 900. So, mi pregunta, who got 900 points. Who got 900 points? A ver. Rosa, awesome. Great. Good job. You are on fire, Rosa. You are on fire. Muy bien. Who got 900 points? Victor, too. Awesome. Nice. You are on fire, too. Excellent. Okay. Who got 800 points? Who got 800 points? ¿Quién por los 800? Antoinette, awesome. Awesome, very good. What about 700? Marlene, good. Awesome, you too, excellent. What about 700 points? Who got 700 points? ¿Eh? Nos quedamos en los 800. No one, bien. Okay, continuemos. Let's continue here. Vamos a continuar. Siguiente. 250 points. Ya te acercas a la meta. 250 points. A ver, ¿qué dice? Mom does shopping every Friday after work. Mom does shopping every Friday after work. A ver, toma en cuenta el tiempo y en base a ello, modifica el make or do. Mom the shopping every Friday after work. Okay, yeah, that's right, that's. Mom does the shopping
¿no? Does the shopping every Friday after work. Mi mamá hace las compras, ¿no? Cada viernes después del trabajo, after work. Muy bien. Very good. Does. Bien. Excellent. Siguiente. ¿Hasta aquí cuánto vamos? A ver. Ok. Yes. Nos quedamos en los 900, right? 1,150, right? Si por ahí van, vamos a sumarlos. A ver, estos 250 más. A ver, let's see. Look this. Ok. They business with a British company. They business with a British company. A ver. In this case, a ver. Awesome, Marlene. You got 1,050 points. Excellent. Good. Bien. What about number 9? They business 100. Oh, they business with a British company. A ver, lo voy a leer por aquí. Ajá. They do business. Excellent. Ellos hacen negocios, right, con una empresa británica. They do business with a British company, right? Muy bien, excellent. So hasta aquí, si has tenido 250 más 200, 500 más las 900. Yeah, 1,400 points, ¿no? 1,400. So who got 1,400 points? A ver, por ahí haciendo matemáticas, who got 1,400 points? A ver, muy bien, Victor, awesome, you're on fire. Elsie, 1,250 points, great, yes, great, awesome, excellent, very good, guys, muy bien. Congrats, ¿bien? Han pasado los 1,000, excelente, awesome. Next, a ver, por los 300 points, por los 300 points, ¿ok? Veamos, a ver. Dad likes the ironing he ate every Saturday. Aquí hay dos espacios, two gaps. Dad likes, ¿no? The ironing. A él le gusta, ¿no? Planchar, hacer el planchado, ¿no? He ate every Saturday. Él lo hace cada sábado. A ver, ¿qué me dices por aquí? Uh-huh. Ok. A ver, por los 300 points, ¿qué me dices? That likes. May do. A ver, ¿qué será? Uh-huh. Ok, por ahí Rosa me escribe los dos. Does and may. It's only one. Ah, ¿verdad? Hay dos espacios. Sorry. My mistake. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Ok. Por aquí veo, ajá, los dos son con do. ¿Sí? Habíamos dicho que do es para las acciones. Daily actions, ¿no? Daily activities. ¿Bien? Entonces aquí completamos ambos con do, solo que de diferente forma. Bien, de acuerdo al contexto. That likes, right, to do the ironing. Sí, a él le gusta hacer el planchado, planchar, ¿no? Y el otro, he does it, right? Él lo hace cada sábado. He does it every Saturday. ¿Ok? ¿Sí? Bien, esa fue tu respuesta. Great. Awesome. Ok. Very good. Sigamos. Hasta aquí sería, juntando tus puntajes, estas valen 300. 300 points. Ok. Finally. Ya estamos ya en la recta final. No te vayas. Quizás eres el ganador. Maybe you are the winner. Ok. Excellent. Vamos a destapar esta. A ver. 300 points. My sister yoga on Mondays and Wednesdays. My sister yoga on Mondays and Wednesdays. A ver, gánate los 300 points. A ver,
A ver. Yes. My sister does yoga. Yes. My sister does yoga. Ella hace yoga, ¿no? Does yoga los lunes y los miércoles. Okay, so 300, 300, 600 points. Bien, ¿ya cuánto vas? Vas sumando, yo ya perdí la cuenta. I'm sorry. Okay, ¿cuánto obtuviste? Me puedes responder, ya sabes, I got, ¿sí? Para que utilices el verbo get, ¿sí? I got y tantos puntajes. A ver, ¿cuánto ya vas? I got, a ver, I got, a ver, a ver, a ver, vamos a leerte. Yes, excellent, Rosa también perdió la cuenta, pero lo hiciste bien. Ok, excellent, very good, excellent. Ya estamos, you got all the points. Ok, excellent, very good, very good. Bien, a ver, el resto, chicos. Elsie, I got 1,850 points. That's a good score. Yes. Okay, Victor, I got 1,700 points. Awesome. Very good. Awesome. Very good. Muy bien, chicos. Este es el último ejemplo que traigo. ¿Sí? El último. A ver. Y por ser el último. Ah, no, todavía no acaba. Okay, vamos con estos, a ver, por 300 points. Okay, Mr. Black, a mistake with his password, so he couldn't log in. El señor Black, come, bueno, si te digo, si te digo en español, te vas a dar cuenta del tiempo. A ver, analízalo. Make or do. Y hazle los cambios de acuerdo al tiempo, presente, pasado. Mr. Black, a mistake with his password, ¿no? Con su contraseña, so, no pudo entrar, he couldn't log in. Ok, made, yes, made, ¿no? Aquí iría en pasado. Mr. Black made a mistake, ¿no? Cometió un error con su contraseña, right? Así que él no pudo, he couldn't. Por eso es que esa es la señal para completar en pasado. He couldn't login. No pudo entrar. Okay. So Mr. Black made a mistake. Awesome. Bien. También lo vimos en parte de collocations, ¿no? Lo estudiamos en la teoría. Okay. 300 points. Other 300 points. Por otros 300 points. A ver. I'm sorry, but John, an important phone call now. Now. Estoy soplando ya. I'm sorry, but John, an important phone call now. No solo completes con make y do, dale la forma, los tiempos, present, past, future, ¿ok? Todos los tiempos. A ver. A ver, por aquí me dicen does, make. I'm sorry, lo siento, ¿no? I'm sorry, but John, pero John. Una llamada importante. Ahora. Now. Now. Now at the moment. ¿No? Ahorita. Right now. A ver. Bueno, aquí el verbo es make. Hacer una llamada. ¿No? Lo vimos en los collocations. Make a phone call. Pero yo no voy a poner make a phone call. Necesito darle la forma. Según el contexto, aquí dice lo siento. ¿No? Pero John está haciendo una llamada ahorita. Es presente continuo, ¿no? Por ahí si lo has estudiado, John is making, ¿no? Is making an important phone call. Bien, dale la forma. John está haciendo una llamada muy importante. Sí, es con make, pero dale la forma, ¿sí? Aquí es. Ok, excelente, very good. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos yendo? A ver. Ya te estoy ya. Aquí ya, la única falla me dice Rosa. Don't worry, sometimes happens. Is making. ¿Ok? Muy bien, excelente. Vamos con más ejemplos. Los últimos. 350 points. ¿Ok?
350 points. A ver, ¿qué es lo que dice? Pam, the housework on Saturday morning. Pam hace, ¿no? Los quehaceres, los quehaceres, ¿no? Como dice, el sábado por la mañana. A ver, ¿qué va? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué pones? Does, yes, Gino, does. Para acciones, ¿no? Daily activities, usamos el do, pero dándole la forma de presente, Pam, tercera persona, Pam does the housework on Saturday morning. Ella hace los quehaceres de la casa el sábado por la mañana. Does. ¿Bien? So, mi pregunta, ¿cuántos puntos obtuviste? A ver. Cuéntame, yo ya perdí la cuenta. Pero este último valía 350 points. A ver, me dices aquí, Miss, obtuve. I got. Y el número de puntaje. ¿Cuántos points? A ver, ¿alguien que se recuerde? Oh, nice. Victor, llevamos la cuenta. Awesome. I got 2,050 points. Nice, awesome. Pasaste los 2,000. Great. Eusi, I got 2,500 points. Excellent. Marlene, perdí la cuenta. Yes, me too, Marlene. Yes, yes, yo también. Very good. Uh-huh. Ok, awesome. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, Antoinette también perdió la cuenta. Doesn't matter, guys. Lo importante es que hayan practicado el do y das. Harumi, ¿cómo uno logra aquí que se le pegue en la memoria estos usos de do y das? ¿Cómo se logra? Just practice. Es solo con la práctica. ¿Ok? Es solo con la práctica. Lo más que escuches, mientras más leas, pero siempre y cuando escuchando y leyendo cosas en contexto real, cotidiano. No vayas a leerte libros pesados, libros antiguos, donde no vas a entender ese vocabulario, esa gramática. Relaciona lo que aprendes en tu día a día con ejemplos reales, ¿sí? Eso te va a ayudar mucho. Así que, chicos, toda la práctica que hemos tenido el día de hoy ha sido básicamente para que te des cuenta de que sin contexto nada es posible. Por eso es que al final te puse un poco más de contexto para que practiques con make y do. Practícalo igual tú, ¿sí? Las clases siempre son así. Aquí, tanto en las clases gratuitas como también en las que brindo por Zoom. En mis clases grupales, de nivel principiante, básico, preintermedio, intermedio. En mi club de conversación de básico, preintermedio, intermedio. Para cada nivel, trabajo con inglés real, el inglés cotidiano, para que se te pegue la gramática y se te pegue el vocabulario. ¿Bien? Mientras más veas, escuches, leas, vas a poder aprender el inglés de una forma muy espontánea, sin estresarte. Y eso es lo que yo brindo en mis clases grupales y en mi club de conversación. ¿Sí? Por cierto, ya comenzamos en septiembre. Cualquier nivel. Y ojo, un detalle muy importante de mis clases y de mi club de conversación es que trabajo con grupo reducido. No trabajo ni con 10, ni con 15, ni con 20. Por eso mis cupos son limitados, ¿sí? Solo trabajo con un grupo muy reducido de personas porque así logras la interacción, así logras hablar más, así logras fluir más. Trabajas o estás en un grupo de más de 10, créeme, va a ser más la profesora que hable que tú. Así que ten en cuenta ese ligero detalle cuando tomes clases online, ¿sí? Bien, chicos, so that's all for today. Bien, esta fue la clase 91, aunque un poco sad, un poco triste, porque veo que en las noches hay pocas personas, pero me alegra que los que hayan estado aquí hayan podido practicar esto de do y das. Se llevan una gran lección, así como mis otras clases también, ¿ok? Espero que los pueda ver todos los días, chicos. Las clases gratuitas aquí son gratuitas. Aprovechenla.
Si quieres revisarlas, ve a mi canal de YouTube. Mis no he tenido tiempo, anda, revísalas. Pero si te puedes conectar, conéctate un rato. Vas a irte a dormir aprendiendo algo nuevo. Y no, no puedo antes. Antes podía a las 6, pero ahora no puedo por mis servicios que brindo. Pero me estoy conectando. ¿Okay? I'm making an effort. Estoy haciendo un esfuerzo. Please, espero lo mismo de tu parte. So, join the free classes. Únete a las clases gratuitas que siempre doy aquí en Facebook o en YouTube. ¿Sí? Y te voy a llevar hasta el nivel avanzado. Esa es la meta. Por eso es que no los voy a dejar. ¿Sí, chicas? Thanks a lot for joining. Thanks a lot for being here with me, por no dejarme sola en esta noche. Thanks a lot. Muy bien. Espero verte. Bueno, espero que se unan más personas. He tenido 20 y algo nada más. Mañana es jueves y mañana sí no hay clases, chicos. Mañana sí no, porque termino muy tarde mis labores. So, espero verlos en los próximos días, ¿ok? Sigan la página, mi canal de YouTube, para que vean los en vivos cuando se esté transmitiendo. Por ahora estamos sin horario para las clases gratuitas, ¿ok? So, te veo entonces en uno de estos días. I hope so, ¿sí? Comparte la clase y ya sabes, conéctate cada que puedas. No desaproveches las clases gratuitas, ¿bien? Bye bye, guys. Ahora sí, a dormir. Bye bye. Take care. Thanks a lot for being here. Ha sido un largo día, but I'm really happy. I'm really happy that you're here. Okay? Bye bye. Take care. Bye.